Ailén, ¿cómo te cae justamente? Que no te haya... Muy bien. El humor. Está bien. Que no te haya respondido el mensaje. ¿Qué sentís? No, qué sé yo. Bueno, ya me responderá. Somos grandes, digo. No tenemos 10 años. ¿Y te costaba? No sé, no, me parece justamente, así. Al contrario. Son grandes, más sí, respeto sí. todavía. Los chicos de 10 años todavía están aprendiendo a tener respeto. Esta actitud no es de gente adulta, no. digamos. Ah, pero te tiene que avisar que se va, que vos vas a tener... Pero le tiene que responder el mensaje mínimo. Es de sola, cuarta. Con otro compañero que vas a tener que elegir, etcétera, etcétera. Va, no sé, me parece. No es ¿cómo? Normal que no te avise. No. Tenés que indignarte, Ailén, no, basta. No, de no, sorprendió. De que te cae no, bien. Pero está aliviada, está bien, se alivió. Está aliviada, hay que dejarla. No, aliviada. No, cayó la ficha, pero bueno, qué claro. decir. O sea, te costaba un poco también coordinar el tema de los ensayos, ¿no? Porque eso una vez lo dijiste en la pista. Como que lo dijiste medio en broma, pero no era tan broma. No, porque pasó que en vacaciones de invierno, claro, él tenía doble función. Entonces ensayábamos, nos adaptábamos, obviamente a él, y a la noche llegaba cansadísimo y a la mañana era como que él no se quería levantar, ¿eh? Yo lo sí. conté en la pista en modo de broma, pero bueno, sí, obviamente, yo soy un soldadito con el bailando. Igual me mata el nos adaptábamos, digo, no. obviamente, a él. Era como lo de Dan, claro. ¿no? Lo de Dan. Igual, vos sabés era que... como que corrían él atrás tenía otro de él. Trabajo y ella no. Claro. Sí, vos sí, sabés pero... que la producción de Showmatch es muy inteligente, y a veces también es muy mala, hay que reconocerlo. Hay gente mala ahí, sobre sí, todo sí. el chat. Mala de maldad, mala, no de maldad. Mala de calidad. No de incompetencia. Sí, mala de mala persona, ¿no? y a lo mejor alguno de todos los productores que hay, que son cientos de miles que trabajan en la productora, todos alguno, malos. Alguno se le ocurre, che, pobre Bertona está sin trabajo. ¿Por qué no ponemos a bailar a Ailén Bellara con Bertona? ¿Qué diría usted? Que no. ¿En serio? Ah. Ay, la amo. No, o sea, la verdad que hoy defiendo a mi familia más que nadie. Y todo bien, no deja de ser mi ex. Y si yo bailaría con él, empezarían las especulaciones de que... No, 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 o sea, no me metería en esa. Ajá. Directamente diría no. Claro, o sea, no hay algo que... No podría negociar eso porque... Pero él quería, me parece. No. Él sí quiere. ¿Él quiere? Sí, él quiere. Bueno, yo no. Claro, y la obvio, que decide sí. es ella. No, es no. Uno no quiere, claro. dos no pueden. ¿Y tu claro. marido no, no, te apoyaría, no sé si decido yo. Ailén? Más allá de pero... que vos no quieras, digamos, también es porque se pone celoso tu marido. ¿Has tenido problemas porque te cruzabas, laburabas y él estaba también o no? No, tuve cero problemas con Agustín. De hecho, no, la verdad que la mejor. Le digo que venga a vernos, todo, pero... pero es por vos, no por él. Por una cuestión de códigos, por una cuestión de todo, por mí, sí. obvio. No, por vos, sí, das no que por hablar, él. Es verdad. Y no es de soberbia ni nada, es por una cuestión lógica. No, sí. no, me parece bárbaro que digas eso. Digo, te lo pregunto porque caía de maduro, pero está muy bien la respuesta. Porque sí, sí, hay un límite, ¿no? Para la, todo. Mamá, sería otra vez lo mismo porque se llevaban mal ellos, terminaban mal con Bertona. No, se llevaban bien, entonces otra vez. No, como chicos, lo... ya pasó hace mucho, ya está claro. todo bien. No, bueno, pero fue una pareja. Ahora, tantas parejas, justo qué mala suerte ir al teléfono los dos, ¿no? Porque mira que, ¿no? Puede pasar. Puede pasar. Bueno, es parte de la maldad de la que hablábamos, me parece. No, bueno, pero ya al teléfono los dos, no. Bertona, pero ¿está bailando ahora? Bertona, no. Se fue con Leticia, claro. Sacó bien del teléfono. Por eso, claro. pobre, le perdió en el teléfono. Claro, claro. Bueno, y de los que tenés ahí, ¿cuál te gusta hasta ahora? ¿Elegís vos o elige Lolo? No lo probé con ninguno todavía. No, acá está Lolo, ¿no? Acá está Lolo. Agárralo un segundito, cortito, dos minutos, que está un poco enojada por el tiempo. ¿Hay alguna opción? Un segundo. ¿Hay alguna opción que vos decís, este puede ser para Ailén? Justamente estamos para eso, para ver con quién. ¿Estás muy apurada? Muy. Pero por José y por Denise, ¿no lo haces un segundo? Por ellos todo. ¿Quién es? Por eso. Ay, qué linda, Lolo. ¿Y quién es el preferido? ¿Quién es el que más fichas le pone, que le parece que puede andar mejor con Ailén, de los que están ahí atrás? Preguntan cuál es el que más ficha le pones vos, que decís, este puede ser mejor para Ailén. No, no, es que no voy a... Tu opinión, tu criterio. No, es que sí, tengo un montón de criterio, pero no elegí. Pero jugátela una vez en tu vida, decí un nombre. No, porque acá estamos jugando el trabajo de alguien. Ah, no, pero ¿quién lo no decide? ¿Vos, okay. Lolo? ¿Lo decide Ailén? ¿Quién lo decide? Me están presionando mucho. Sí, la necesitamos. ¿Qué? Pregunta José María Listorti, ¿quién decide? Yo no. Ailén Bechara, no, yo no. La coach, la jefa de coach, ¿quién elige? Entre todos vamos a elegir.
Nosotros vamos a elegir a nivel artístico. Sí. Y después hay alguien más que va a decir que quién se queda. Martín, pregúntale a Lolo sí. una cosa, si le parece profesional. Ahí te escucha, ¿eh? Si le parece profesional. Una pregunta para vos de Maxi Leñani. Escúchame, y a Irene es importante, va a opinar, obviamente. Ah, mira, sí, claro. Una pregunta de Maxi para vos. Sí, Maxi, te escuchamos ya, todos. De esto ya opinó Ailén. Quería preguntarle a Lolo qué le parece la actitud de CAE de no haberle avisado a Ailén que se iba. Y a ellos, se sabe. Y a ustedes, en todo caso. ¿Qué te parece la actitud de CAE de no haberle avisado a la producción de Showmatch que no se iba? No. ¿Te parece profesional de que CAE no le avise ni a su compañera de trabajo ni a la jefa de coach? Eso. Y la pregunta de Maxi. Cada uno se maneja como le parece que está bien. Seguramente a él le ha parecido avisarle a la persona que fue a Virginia, que es la productora general del programa, avisarle a ella, no tiene por qué avisarme a mí. Quizá en todo caso a ellas dos sí, porque son sus compañeros. Perdón, a la coach le pregunto, Nadia, ¿qué te pareció la actitud de CAE a vos? Yo sé que él estaba en Salta, yo me enteré y él estaba en Salta. La pregunta es la actitud de CAE de que no te avisó. Y por mensaje de texto. Fue una decisión de él. Yo me enteré por la producción de que había renunciado. Y bueno, nada. ¿Cómo te enteraste vos? Por la producción, me enteré. ¿Y el, quién se fue del grupo? ¿Quién como tu alumno no te dijo nada? Chat. ¿Quién se fue ya? Porque deberían haber abandonado el grupo ya. Bien, Denise, perdón. Ay, quiero decir, ¿quién se fue del grupo? No, se sigue todo intacto, nadie se fue de ningún lado. Y no puso, chicos. ¿Quién lo administra la pregunta? NASA. Claro, Nadia y Lele, les agradezco por todo el esfuerzo. Sin producción, el grupo de los tres, digo. Nazareno. Nazareno, tenemos un productor y... Nazareno, claro. Pero hay un grupo de ustedes, digo, no, vos, CAE, Ailén. Yo lo administro, sí. Por eso. Igual avisales que... Sacalo acá de ella, si se puede. Martín, avisales que en Salta hay teléfonos, que CAE podía llamar, que existen los teléfonos. Igual los chicos dicen... Seguramente que ese grupo ya no existirá más. Pero en Salta hay teléfonos, podía llamar o avisar por WhatsApp, mínimo. Ahí no tenía señal, uno nunca sabe. Decís que en Salta no hay señal, para mí hay señal. No, yo me he ido de viaje y si no tengo wifi, no tengo señal. Wifi, muy bien. ¿Se dice wifi? Fue incómodo enterarse a todo, nos pareció que... ¿Cómo? Nos enteramos todos allá. A ver, fue raro porque estábamos ensayando la coreo de Ballroom, no sé cómo se dice, que íbamos a hacer con CAE y dos profesores dedicados a eso. Sí. Cuando nos enteramos en medio de todo ese ensayo, dijimos, bueno, hay que cambiar la coreografía. Claro, fue como chicas, pueden abandonar el grupo en vivo en este momento, por favor. Cerramos con eso si quieren, chicos. Perdón, Nadia, ¿tu teléfono dónde está? Todos abandonen el grupo. Tráelo un segundo, anda a buscarlo. Se cae el grupo. ¿Tu teléfono ahí le mechara? Claro, desaparece. Ahí tenemos el teléfono, pará. Sí, que se... Para sacar, es raro. Que se vayan del grupo, vení. Vení, traición. Toma tu teléfono, Face ID. Alguien ha abandonado el grupo, después nadie ha abandonado el grupo. Que quede CAE ahí para, solo. A ver, grupo. Dale. Para, mostremos a la cámara un segundo el grupo como está ahora. Por favor, para ver nada más. A mí me encanta hacer abandonar gente del grupo. Sí. Me gusta eliminar gente. Lo mostramos un segundo. ¿Qué eliminó? ¿Te vas del grupo? Abrilo. No sabemos qué hablamos. Pará un poco. No, porque la última que escribió fui yo que escribí de todo y nadie me respondió. Te quedaste visto. Ah, ya me acordé. No, le preguntábamos una cosa a él. Nada. Y él nunca respondió. Él nunca respondió. Claro, hasta ahora. ¿Cuál fue el último? Dignidad, vamos, abandonar el grupo. Andate del grupo, en la cara. Ya está. Igual podemos ver el último mensaje de Ailén Bechara antes de la renuncia de CAE. ¿De qué le hablabas? ¿Del baile? ¿De la renuncia? ¿Lo puedo espiar nada más? ¿De qué era el mensaje? No, mejor renuncia. El mensaje es terrible. Nos está ¿Pero qué le decías? ¿Algo? Bueno, nada más puedo espiarlo. Un segundo. No es nada grave. Un segundo. Antes de entrar, más en una foto, porfa, del look. No es nada. Bueno, ya, andate de grupo, sacá la foto de grupo, ya está. Claro. Bueno, listo, chao. Salí del grupo. Pará. Ahí se ve. Que tiene que poner aceptar. ¿Cómo aceptar? A ver. José María, Denis, todos ustedes esto, Mirá. Que aprieta el botón. Si no aprieta el grupo, Ailén Bechara. Apretalo, dale. El rojito. Ahí está, salí del grupo. Chao. ¡En vivo! Se fue el grupo. Así se hace. Y ahora nadie y queda acá de solo. O sea, se va a escribir el mismo. Esto es un verdadero problema. Pero igual está en Salta que no tiene teléfono. No tiene teléfono, claro. No se entera. Claro. Bueno, saquen esta foto de atrás. ¿Qué foto? Saquen esta foto, chicos. Es verdad. Pensé que era con CAE. Claro, una con CAE. Ailén, no te molestamos más, querida. Gracias. Siga ensayando y dicen, no, Martín, bueno, cuando tengan el finalista. Listo, ok. Cuando están elegidos, volvemos con ustedes. Vale.
Chao, Ailén, gracias. Beso enorme. Nos vemos, gracias. Chao, un aplauso.